El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, desmintió la supuesta omisión en su declaración patrimonial. El funcionario explicó que el departamento en Texas lo adquirió su esposa en 1992, mismo que donó en 2016 a una sociedad estadounidense, en la que renunció como administrador. El inmueble al que hace referencia el diario Reforma, fue adquirido por mi esposa en 1992. En 2016 fue donado a una sociedad estadounidense en la que con toda transparencia fungí como administrador, asunto que es del dominio público, detalla en un comunicado. Aunque su hijo ahora es propietario del inmueble y labora en dicha asociación, aclaró que él ya no labora ahí, razón por la que no lo incluyó en su declaración patrimonial. Fiscal y de intereses. En consecuencia, si bien Javier Jiménez Gutiérrez se desempeña como administrador de tal sociedad, a su servidor no tiene relación alguna con ella. Por lo anterior expuesto, el inmueble en mención no fue reportado en la declaración patrimonial de su servidor, aseveró.